Buenas tardes, nos encontramos hoy 19 de julio en el South Bank, Londres, celebrando el Día de la Independencia de Colombia con la 33. Buenas tardes, ¿qué tal les ha tratado el día de hoy? Bien, muy bien, un día un poco complicado, mucho voleo, como decimos allá, pero
pero bien recompensado finalmente. Sí, ¿qué tal el público en Londres? Muy chévere, súper colombiano, pero muy bien para un día como estos, 19 de julio, del putas, ¿no? Muy felices de haber tenido. Sí, les contagiamos este algo esa energía aquí también, ¿no? Claro, nos sentíamos en Colombia totalmente, chévere. ¿Es la primera vez que tocan en Londres? No, es la segunda vez que tocamos. Muy bien, ¿y cómo fue esa transición de un grupo local de salsa en Colombia a estar tocando en estos escenarios internacionalmente? Bueno, fue muy rápido y fue muy repentino, nunca nos esperamos que fuera a pasar, pero pues después de sacar el primer disco, cuando llevamos como 4 años tocando, La Pantera Mamo se convirtió en un hit mundial, empezó a sonar mucho acá en Europa, y pues empezaron a escucharnos muchos DJs y a tener la inquietud de traernos, y se empezó a hacer eso realidad. Desde el 2006 estamos viniendo, ya llevamos 6 giras por Europa y más o menos ahí nació la cosa. Felicitaciones y muchas gracias por el show. Bueno, no, muchas gracias a ti y espero que nos sigamos viendo. El jueves vamos a tocar en el Jazz Café. ¿Sí? Acá en Londres. Bueno, sí. Y les podemos ver también en el website, supongo. En el website también, la-33.com. Muy bien, los veremos online, gracias. Bueno, estamos entrevistando miembros de la banda y público, pero apareció aquí, sí, caballero. Hola. Me dijeron que te gustaba el monopatín a ti también. Sí, yo montaba con un amigo que se llama David Caneva. ¿Sí? Que vive ahora acá en Londres. Y tú sabes que estamos en uno de los epicentros de montar monopatín en Londres, aquí en la esquina. Wow, ya lo vas a ver, luego te hacemos. Hay que hacerte un pequeño tour, la 33, representando a Colombia en Londres. Cuéntanos cómo viste el día de hoy, el público, la acogida. Bueno, pues venimos de tocar en muchos otros países, donde nos hemos encontrado con diferentes públicos, gente cálida, gente pues de muchos estilos. Pero bueno, nada como la gente de la tierra, se siente el calor, sobre todo es muy gratificante para uno poder llevarle a la gente que está lejos de su tierra y que no ha ido en mucho tiempo, como un momento, algo significativo, sobre todo en estos momentos que se celebra el Día de la Independencia. Sí. Y pues bueno, muy rico. Pues para nosotros significa muchísimo el que nos hayan traído estos momentos de independencia en otras tierras. Muchísimas gracias por acompañarnos. Cuéntanos, ¿qué tal te sientes en Londres? Pues muy contento de poder encontrar a toda la gente colombiana aquí, disfrutando de lo que nosotros hacemos, de lo que disfrutamos haciendo también con ellos, ¿no? ¿Y qué tal el sonido? Todo les fue maravillosamente. Sí, pues no sé, acá las cosas funcionan muy bien, como en Colombia. Gracias a Dios, todo ha funcionado como lo esperábamos. ¿Y qué le recomendarías tú a los otros grupos que también están en auge en Colombia? Sinceridad y buena música y seguir adelante, ¿no? Sí. Para siempre. Los resultados se ven, muchas gracias. Gracias a ustedes. Un saludo para toda la gente latina de Londres, para Latin TV, somos la 33, desde Bogotá, Colombia, con buena salsa y con buena música. Muchísimas gracias por acompañarnos en este día y traernos el calor de esa sabana de Colombia. Como colombiano, ¿qué tal fue tu apreciación de esta fiesta hoy? Pues en realidad creo que nunca habíamos estado en una fiesta de celebración colombiana así como hoy. Me parece que estuvo bien organizada, la gente disfrutó y creo que eso es lo más importante, si la gente disfruta, nosotros también. Todos lo disfrutamos mucho, muchísimas gracias y ojalá se nos repita.